Hoy nos metemos en la piel de un apicultor y descubrimos a fondo cómo es este oficio. La apicultura es un oficio con muchos años de tradición y aún más dentro de nuestra provincia, de la que se obtiene la excelente y reconocida miel de la Alcarria. Por eso, hoy nos ponemos manos a la obra para descubrir y aprender de este oficio en plena naturaleza. Vamos a inspeccionar las diferentes colmenas que tenemos aquí, que tenemos preparadas para los alumnos para el fin de semana, para ver si están en condiciones para realizar la cría de reinas que vamos a organizar con motivo del curso que vamos a preparar este fin de semana, este y el siguiente. Entonces vamos a ir revisando las colmenas para ir seleccionando aquellas en las cuales vamos a criar abejas reina. Y bueno, pues vemos que la colmena pues está bastante potente. Vamos a ver. Están estirando cera que hemos colocado y aquí ya nos encontramos panales con miel y seguramente tendrán también cría. ¿Aproximadamente cuántas abejas hay en cada...? Aquí puede haber perfectamente en esta colmena pues unas 70.000. ¿Veis? Aquí podemos ver miel que ya han operculado. Esa miel, por ejemplo, que ahí la vemos, es decir, el proceso que luego va posterior a lo que vemos, tampoco lleva mucho más, ¿o sí? Bueno, una vez que, más adelante, cuando operculen toda la miel que hay en los panales, nosotros procedemos a extraer los cuadros, los llevamos a la sala de extracción, allí quitamos esta capita que se llama opérculo, ¿veis? Y justo debajo ya encontramos la miel lista para extraer. ¿Cada cuánto vosotros le introducéis cera nueva a las abejas? La cera nueva hay que introducirla todos los años, todos los años hay que realizar una renovación de los panales que tiene la colmena. El objetivo es tener cera de esta tonalidad, es decir, cera totalmente blanca, porque esto va a hacer que la reina y que las abejas estén adecuadamente. Digamos que este es, como podemos ver, es más nuevo. Sí, sí. Hombre, este ya está empezando a oscurecerse, pero en general es muy importante el mantener la cera lo más blanca y lo más limpia posible. Gracias a SAPIA, Asociación de Apicultores, cada vez más gente descubre en esta profesión una opción de futuro, con el campo como medio de trabajo y que en la actualidad, en la provincia de Guadalajara, desarrollan un total de 800 apicultores. ¿Quién se puede dedicar a la apicultura? Pues cualquier persona. La verdad que los requisitos, Paco, dame un motope. Los requisitos son muy sencillos, pues que te guste la naturaleza, que no te den... Hombre, respeto nos dan a todo el mundo, pero la verdad es que luego una vez que ves que con la equipación no estás totalmente protegido, realmente es algo que atrae bastante y de hecho podríamos decir hasta que engancha a aquellas personas que se acercan a ello. Por ejemplo, este último año, que como hemos visto lluvias ha habido pocas, ha sido más bien un año seco, ¿todo eso le influye a las abejas y a la hora de que las flores y que el campo no esté en sus mejores condiciones? Hombre, la climatología es fundamental para la apicultura. Todo lo que tiene que ver con el campo, dependemos totalmente del tiempo. La verdad es que el año ha empezado regular, pero si sigue como está ahora y lloviese un poquito más, la verdad es que todavía el año sería recuperable. Con los cursos ofrecidos desde ASAPI y Servivets, los nuevos apicultores descubren de una manera práctica todos los momentos importantes en el ciclo de un panal y cuál es el cuidado y mantenimiento que se debe aplicar para obtener los mejores resultados. En los cursos que vosotros realicéis aquí, ¿exactamente en qué consisten? Es decir, ¿qué es lo que les enseñáis a esa gente que da el paso de ser apicultores? Bueno, pues hay dos tipos de cursos. Por una parte está el curso de iniciación, en el cual, como veréis aquí, hay un número de colmenas. Cada alumno va trabajando una colmena a lo largo del año,
que luego cuando acaba el curso pues se lleva bien la colmena o bien un enjambre de esa colmena como parte del material didáctico. Entonces los apicultores o los futuros apicultores lo que van haciendo es ir trabajando las colmenas en cada momento apícola, ¿no? En el cual hay que hacer un trabajo en el colmenar, es decir, hacemos coincidir las sesiones, las diferentes sesiones con los diferentes momentos a lo largo del año en los cuales hay trabajo que hacer en el colmenar. Este es uno de los pocos sectores que no ha resultado afectado por la crisis, excepto en el nivel de consumo, por lo que cada vez más gente en desempleo lo reconoce como una buena alternativa. ¿A los apicultores también les está afectando la crisis? Bueno, pues la crisis en este sector de alguna forma afecta desde el punto de vista de la venta de productos apícolas o venta de consumo de pues tipo miel, polen y demás, que evidentemente al disminuir otro tipo de consumos ha disminuido igual la miel. Pero vamos, no es un trabajo que de alguna forma está, por lo menos en mi opinión, al margen de lo que es la crisis económica que estamos sufriendo. Y si puede ser que haya gente que ahora por esto de la crisis y a lo mejor el problema laboral se esté dedicando o esté dando ese paso a decir yo voy a ser agricultor o ver ahí una posibilidad sí. De empleo. Sí, la verdad es que sí, estos años estamos notando que ha habido gente que ya previamente se habían valorado el volver al campo, el trabajar en el medio rural, y que por desgracia se han encontrado en una situación de desempleo y eso ha hecho el que ya sí o sí digan vamos a probar o vamos a aprender este oficio para intentar vivir de otra forma o en el medio rural. ¿Y qué tiene que hacer una persona que quiere? Es decir, ¿qué es lo que se necesita? Porque aparte, es decir, que se necesitan las colmenas, se necesita un terreno, ¿qué más es necesario, no? Y en más o menos en cuánto se podría valorar el hecho de dar el paso como nuevo apicultor. Hombre, la verdad es que la apicultura lo que tiene es que para empezar a o poder vivir de ello, la inversión económica que hay que hacer no es elevada. Bueno, si quieres vivir de la apicultura, quizás, por decir una cifra, con 18 o 20 mil euros puedas preparar una explotación que te permita tener un sueldo básico para vivir de ella. Entonces, pues bueno, hoy en día con esa cantidad no te puedes plantear empezar en ningún negocio. También depende del nivel que quieras tener. Se plantea que una explotación pueda ser viable para vivir de ella a partir de 300-350 colmenas, pero puedes llegar a tener miles si quieres y demás. Para empezar en esto, pues bueno, nosotros desde ASAPIA, la Asociación de Apicultores para la que trabajo, pues estamos a disposición de todas aquellas personas que quieran acercarse al mundo de la apicultura y de hecho, bien desde la asociación o desde la clínica Servivet, que es donde tenemos la sede de dicha asociación, pues diariamente estamos asesorando a personas que por sus circunstancias quieren vivir de este mundo, ¿no? De la apicultura. Las ayudas llegan para los apicultores, pero muchas veces el exceso de trámites burocráticos hacen que vayan más lento de lo esperado. ¿De aquí de la provincia de Guadalajara es mejor que la de a lo mejor el resto de España o digamos que sí tiene ese renombre? Hombre, hay unas características de origen botánico que lo hacen diferente al resto de la miel de otros sitios y aparte hay una característica que es también la humedad. La miel es de la Alcarria. Suelen tener un nivel de humedad muy bajo, ¿no? Que la diferencian de otras mieles del resto de España, que suelen tener un contenido en humedad bastante alto. Entonces, la conjunción de esos dos asuntos, tanto lo que es el origen floral o botánico, como la humedad o las características que tiene esa miel, hacen que tengamos un producto maravilloso que ofrecer al público en general. Aparte de este trabajo que hace ASAPIA y que sí que se preocupa por ofrecer esta formación, ¿hay ayudas por parte de las administraciones para los apicultores? Hombre, hay ayudas, lo que pasa que están revestidas o cubiertas de una gran burocracia que hace que muchas veces no sean atractivas para ellos. Sí que la verdad que hay ciertas ayudas. Realmente la administración, yo lo que
veo es que tiene que apoye, o sea, tiene que simplificar los procesos para que lleguen a todo el mundo que las pudiese solicitar o disfrutar de esas ayudas. Sí que las hay, para mí no son suficientes, porque no cubren todos los ámbitos posibles de la apicultura y aparte pues tienen una burocracia para mí excesiva. Ya saben, si les pica la curiosidad de cómo poder ser apicultor y si esta es su futura profesión, no duden en dar el paso, pues hasta el momento los resultados han sido inmejorables.